La seguridad en el departamento se seguirá fortaleciendo para dar captura a quienes cometan delitos y afecten la tranquilidad de la ciudadanía. Así lo dio a conocer el gobernador encargado, Alej J. Stephen, quien anunció que para lograrlo se trabajará articuladamente con la Policía Nacional, además de otras entidades, las cuales a través de un plan estratégico buscarán fortalecer la seguridad en la isla. El mandatario de los insulares explicó cuáles serán las nuevas decisiones en esta materia. En respuesta a toda esa situación que se viene presentando, hemos estado identificando un conjunto de estrategias, incluso estamos a puertas de suscribir una política pública, un plan de seguridad que conlleva a muchas acciones para atender esa situación. Entre las estrategias está lo del plan desarme, está lo de mejorar todo lo que tiene que ver con el sistema de cámaras, todo lo que tiene que ver con la estrategia de recompensas. También tenemos que mirar en todo ese componente social de llegar a los sectores con lo que hablaba, lo que se trabajaba en algún tiempo con los gestores de paz. Tenemos que llegar a esas comunidades, tenemos que ver realmente desde gobierno hacia las comunidades, qué es lo que está sucediendo. El gobierno departamental tiene como compromiso dentro del plan de desarrollo devolver la seguridad a los habitantes del territorio insular. Este paquete de medidas para combatir los delitos se dan tras los recientes casos de hurtos a viviendas y homicidios presentados en el departamento.